adivinen, FUAP, ustedes saben por dónde vamos. Pal Comic Con. If it feels good, let me know what's on your mind. I'll make it real good. Yeah, girl, I'ma take my time. And let me bring back the groove when the passion fade. We can get a room by the Palisades with a view, hit a view of that Cali gray. Y hey, pequeña comadreja, todo este vlog se grabó con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 6 y con el nuevo Z Flip 6. En la tienda de Samsung utiliza el código Quiero Mi Galaxy. Te va a estar saliendo ahí para que tengas un buen descuento a la hora de comprar cualquiera de estos dispositivos. Z Fold, Z Flip, S24, Tab S10, Galaxy Buds 3, lo que te dé la gana. No son 1,000 ni 2,000 pesos de descuento, es un verdadero descuento. Así que utilice el código Quiero Mi Galaxy y gracias a Samsung por hacernos llegar las entradas para el Comic Con. Vamos allá. Señores, hoy sabadito, sábado de salsa, domingo de dembow. Hoy vamos para el Comic Con. No lo voy a abrumar mucho, vamos a durar aquí menos de 2 minutos hablando zike de burro. Señores, el Comic Con, ¿cuál es la emoción detrás de este evento? Es el primer Comic Con que se realiza en República Dominicana. En los últimos años aquí se han hecho muchos eventos de este tipo, del mundo del cosplay, anime, cómics, videojuegos. Pero por lo que he visto, han sido eventos que se han hecho en Sanville en los últimos años. Eso es algo aquí que tiene muchas, miles de fanaticada. Ahora, Comic Con como tal, nunca en la vida ha tenido presencia en República Dominicana. Comic Con es un evento, señores, de fama mundial. Por lo menos cuando yo estoy grabando este video, sábado 5 de octubre, anoche yo estaba en Twitch viendo un directo de una persona que yo sigo y está en un Comic Con en Los Ángeles. O sea, esto es un evento mundial, de presencia mundial, y es primera vez que se hace en República Dominicana. Por eso es que hay tanto apogeo, porque como digo, en los últimos años se han hecho muchos de estos eventos, pero han sido eventos de organizadores locales, que igual van muchísimas personas, por lo que he visto en las redes sociales, miles de personas. Pero nada como un Comic Con, y sobre todo en el espacio que se va a hacer, que es el puerto de Sanssouci, que ahí caben fácilmente que 5, 10, 15 mil personas. Digo yo, más de 5 mil caben. A diferencia de los eventos que se han hecho aquí, que qué sé yo, 1,000, 2,000 personas. So, sí, señores, el Comic Con es una realidad y es el primero que se hace aquí en República Dominicana. Así que nada, vamos a ir para allá. Vamos a ver qué es lo que. Ustedes saben que el loco va disfrazado. ¿De qué va disfrazado? De olla. Este es mi disfraz de la olla. Olla, vamos disfrazado de olla. Pero realmente estoy loco por llegar para ver el dominicano, señores. ¿Qué tanto se pone de creativo con estos disfraces? Porque tú lo ves en Estados Unidos y los diferentes países donde se celebra esto a cada rato. Y señores, se invierte dinero. O sea, no es de que me voy a disfrazar del Hombre Araña, compro el traje por Amazon, $50, y EPS pago 3 libras, 500 pesos. No. Yo he visto Comic Cons internacionales y fácilmente en un traje hay $3,000-$4,000 y un año de elaboración. O sea, son una vaina a lo loco. El Comic Con que se va a realizar aquí, hay muchos invitados internacionales. Básicamente el Comic Con, cuando tú llegas, por lo que yo he visto a través de videos y eso, el Comic Con es un evento en el cual pues tú llegas a un salón, hay muchos stands de publicidad, de marcas ofreciendo su producto. Obviamente, como es un evento enfocado al gaming, a los cómics, a los videojuegos, películas, anime, etcétera, pues tú te vas a encontrar muchas tiendas, publicidades relacionadas a ese mundillo, ¿no? Y en el caso de aquí de República Dominicana, vienen varios invitados sorpresas. Bueno, ya no son sorpresas, pero varios invitados, de los cuales han participado en series como The Walking Dead. O sea, aquí no vienen locos viejos. ¿Ustedes saben quién viene para acá, señores? Creo que mañana domingo,
¿Ustedes se acuerdan del personaje de Eric Cartman de South Park? Yo creo que todos crecimos viendo South Park, loco. La voz de Eric en español, ustedes saben que es una voz. ¡Ah! Viene para acá la persona que le da la voz. Y ustedes no me van a creer, no es un hombre, es una mujer. Yo creo que ella es de Centroamérica, no me acuerdo bien el país. Pero esa pana yo la conozco hace par de años. Paz, es mi doña Paz. La conozco y desde hace muchos años que yo sé que le da la voz. Y me sorprendió que viene para acá, señores. Así que, nada, sin más que hablar, vamos a disfrutar de este evento. Este va a ser un vlog largo. Y nada, a disfrutar del Comic Con. Feel like Ghostface Killer with the way he's spitting. Blue cream on my baby, I got crazy vision. Your mom visit, but she know she gon' be babysitting. Said you got to make another from the way he hitting. Think I'm kidding, she forgetting what the dick do. Start a movie that we know we ain't gon' get through. On a boat with ambrosia on the menu. Treating every night like a flight I attend to. Zoom, up and away. Looking stunning in your shades like we come from the bay. Moonlight is at the stage when I'm running the play. A short stay holiday, got it coming your way. If it feels good, let me know what's on your mind. Make it real good, yeah. Girl, I'ma take my time. You been forgetting how I did it, giving Alzheimer's. But I'ma work it out like I'm doing all-nighters. And I just need a few hours like a part-timer. I'm a real gentleman, ho so quick with the draws. I'm still penciling, hitting all these bitches with gnaws. I'm not feeling them, but you're such a work of art. Sometimes I just get lost and start scribbling. The sky got lines that bring the stars out. And I'm so high, I'm about to fall out. That body a crime without the knives out. But I'll find time that we can carve out. Just thinking of feeding you on a sofa. That's right. My queen is only feasting on ambrosia. Right. How she treat me got me feeling like Jehovah. Sweet as iced tea in Arizona. You know if it feels good, let me know what's on your mind. I'll make it real good. Yeah, girl, I'ma take my time. I get it loaded, girl. Oh, it tastes so sweet, just like ambrosia. Señores, estamos aquí en el Comic Con. Ya yo llevo un par de horas aquí, pero básicamente yo lo que yo quiero que ustedes vean es cómo es la experiencia de entrar. Mira, aquí por ejemplo tenemos un stand de Country Club. Tú vienes ahí, juegas la maquinita, te dan un refresco. Tú sigues caminando. Al momento de yo grabar este pedazo, ya son como las 6 de la tarde. Yo estoy aquí desde las 10 de la mañana. Ya tú sabes que el loco vino a madrugar. Por ejemplo, allá... Esa que usted ve allá, no puedo acercar mucho la cámara, pero esa que ustedes están viendo allá es la de South Park, la que le da la voz a Eric Cartman en español. Por ejemplo, aquí podemos ver un stand de Samsung, Galaxy S24, ¿sabes qué loco es? S24 Ultra. Seguimos caminando, por ejemplo, aquí nos encontramos un stand de Sharpie, donde usted puede venir. Pa, 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 están los murales, la gente dibuja. Tuve la gente dibuja con los marcadores, tuve la gente dibujando. Fue a chaval, dibujando la gente, los tigres. Uy, poste leche. Por ejemplo, seguimos caminando. Esto es una iniciativa muy bacana. Como le digo, esto es primera vez que se hace en República Dominicana un evento de esta magnitud. Mire el amistoso amigo del Hombre Araña. Spider-Man, Spider-Man, un saludito ahí. Duro, duro. Gracias. Seguimos caminando. Por ejemplo, la venta de los Funko. El Pacheco, nos vemos, nos vemos. Como le digo, es la primera vez que se hace en República Dominicana. Se han hecho ya varios eventos de este tipo, pero no a esta magnitud, de una forma internacional. Aquí están las figuritas, como ustedes pueden ver. Eso es caro, señor, eso no es barato, nada de eso.
Está Goku, Darth Vader. Mira el Spider-Man de No Way Home ahí, el tigre de... Mira Abby de The Last of Us. Al final le mordimos un dedo a la loca. Uy, mira, mira, uy, aquí están toditos, espérate. No, uy, qué duro los cosplay. Hola, hola. Duro, duro. Déjame ver. Chaval. Mira, aquí está Joel. Pum, 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 pum. Espérate. Ahí, Joel. Aquí está Vainita Cyberpunk. Vainita Cyberpunk. Vainita Cyberpunk. Espérate. Cyberpunk. Capitán América. El martillo de Thor. Hay muchas cosas ahí, señores. Muchas cosas. Por ejemplo, seguimos con el Joker. Mira el Joker. Ahí el Risas. El Risas. Mira qué duro. El Batman de los viejos. Gatúbela, pero Gatúbela, si yo te agarro, muchacha. Y eso me imagino que obviamente ustedes lo pueden comprar. Miren a Abby. Miren a Joel ahí de nuevo. Wow, qué duro el líder. Qué duro. Miren a Jackie Chan. Wow, chaval. Duro el Jackie Chan. Mario Kart. Uf, duro, duro, duro. Toda esa figura aquí ustedes la pueden comprar. Bacanamente. Esas son figuras que, por ejemplo, yo le he visto en GameStop en Nueva York, y fácilmente una figurita de esa te puede costar $400 y $500. Claro, ahora lo que yo no sé aquí, si esos precios, ni quiero preguntar. O sea, no sé qué tan originales sean esas figuras, pero si son originales, fácilmente una figurita de esa te cuesta tu $100 y pico, $200. O sea, sin pensarlo mucho. Por ejemplo, aquí hay una copa de Taquerito. Taquerito, tú sabes, los tigres jugando Fortnite y viciando Fortnite en el Play 5, los tigres. Chaval. Jugando Fortnite. Yo vine esta mañana, dije que el más duro me matan de una vez. Miren, el loco vino de One Piece. De One Piece. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Chaval, One Piece, One Piece. One Piece. Jugando Fortnite. El señor, qué bien. Mira los taqueritos, hay taqueritos. Seguimos aquí con más venta. Hey, la muñeca esa, a una prima mía le gusta mucho ese muñequito. Mira eso. Está bonito. Los tigres aquí comprando, guachaval. Aquí los tigres jugando juegos de mesas. Míralo ahí, los tigres jugando. Luego. Por ejemplo, aquí está el stand principal. Lela, un aplauso. Lela es una cosplayer pionera en nuestro país. Cosplayer, cosplayer, espérate. 16 años de experiencia. Y eso. Ahí tenemos el stand de Baskin Robin. Hola, hola. Buena. Aquí están los tigres, los viciosos jugando. Permisito, mi bro. Gracias. Los tigres jugando, fue a chaval. Jugando Smash Bros. Y básicamente, señores, este evento está chévere porque tú ves la gente aquí haciendo su cosplay. Han habido varias charlas de cosplayers internacionales. Algo que hay en este evento es que en muchos están que. ¡Epa, chavala! Muchacha, pero todo eso es tuyo. Los tigres vendiendo los animes, la vaina. Los tigres, Poteleche. Muy duro, Poteleche. La cosplayer. Ahí, mira, vendiendo. Chaval. Duro, duro. Mira más cosplayer ahí. Algo que hay en este evento es que hay muchas actividades. Por ejemplo, hay una aplicación de la Comic Con donde uno hace desafíos. Entonces hay muchos stands a los cuales uno visita que te tienen código QR que tú lo canjeas en esa aplicación y participa para premios. Entonces, mientras más QR tú canjees,
en los diferentes stands, no todos lo tienen, obviamente, pues tú tienes la oportunidad de ganar premios, entre ellos un PlayStation 5, un Samsung Galaxy Z Flip 6. Por ejemplo, mira, aquí están haciendo tatuajes temporales. Tatuajes temporales. Obviamente, todo esto es pago, señores. Obviamente. Mira aquí un stand de Batman. Muy duro. Muy duro. Es lo que le digo, es primera vez que esto se hace aquí en RD. Aquí se han hecho muchos eventos de anime y eso, pero Comic Con como tal, no. O sea, un evento de fama mundial. Por ejemplo, miren aquí el stand de Monster Energy. Aquí yo vine esta mañana y fiebré a dos manos. Me bebí un Monster. Primera vez que yo bebo Monster. Yo pensé que el Monster tenía alcohol, pero no, el Monster es como un refresco. Y yo vine y participé aquí, mírenlo aquí, en este vaina de la carrera, mírenlo aquí, jugando en el Play 4 Pro. Eso sí, señores, ese volante tiene una fuerza que cuando tú le das por un lado, el loco te lleva para otro. Pero tú ves ahí manejando. Por ejemplo, aquí tenemos los tigres jugando Street Fighter en el PlayStation 5. Míralo ahí, jugando el loco, tú sabes. Y aquí están jugando Mortal Kombat 1. Aquí están sirviendo los tragos. Todavía están. Se puede. Thank you. Agarramos uno. Espérense que estoy en vivo. Y está frío. No está tan frío, pero está frío. Ahí. Seguimos. Siguen los tigres jugando. Claro, ya a diferencia, un ejemplo de esta mañana, son las 6 de la tarde. Esta mañana estaba más lleno, ya se está acabando por hoy. Pero ahí ustedes pueden seguir viendo. Por ejemplo, aquí tenemos una tienda de chicas góticas, ¿sabes? Las mujeres ahí comprando su pulsera de rockera y la vaina, ucha, va. Las pulseras de rockera. Duro, duro. Ahí seguimos con los tatuajes. Aquí seguimos con más ventas. Chévere. Ay, señor, yo me di unas alturas ahorita de dos hamburguesas. Aquí, por ejemplo, los tigres vendiendo gorras bordadas, ahí te la hacen. Duro, duro. Hola. Chévere. Golden State abatido. Por ejemplo, aquí seguimos con las ventas. Miren aquí los stands. Miren los tenis ahí, los Nike de Naruto. Uy, los Nike de Naruto. Rasen, ah, pues tú tienes los. ¡Ah, Rasengan! Mirenlo ahí, los One Piece, la vaina. Cuando vaina, las esferas del dragón. O sea, hay muchas cosas que hacer. En realidad no es tan grande como ustedes pueden ver. Recuerden que es la primera edición y por lo que veo van a seguir haciendo en los próximos años. Pero es más venta que otra cosa. Aquí, por ejemplo, siguen jugando en este stand de Malta Morena. Están jugando Smash Bros. Y aquí están jugando Smash Bros. Todavía la gente cansada, Dios mío. Pero aquí Malta Morena. Y de este lado tenemos los Play. Están jugando Street Fighter. ¿Sabes? Los Tigres Fiebrú. Por ejemplo, aquí está el stand de Coca-Cola que yo vine esta mañana. Ahí también es lo que le dije. Está lo de la aplicación, que tú escaneas tu código QR para participar en la aplicación de Comic-Con y llevarte premios. Míralo aquí. Yo vine esta mañana. Tú participas, tiene dos retos. Uno es con el QR, como ustedes están viendo. Un juego de QR muy bacano. Míralo allá. Y uno que está aquí. Permisito, por favor, gracias. Quedándole en un martillo. Un martillo, míralo ahí. Pa. Dale ahí, los tigres perdidos con los QR. Dale de nuevo si perdiste. Ahí, fue chaval. Pues más ventas, tal. Y aquí está, por ejemplo, el stand de Samsung. O sea, que los locos míos hay que darle su publicity. Están de Samsung.
Aquí están, por ejemplo, los diferentes productos, como el nuevo monitor gaming. Nuevo monitor gaming. Aquí, por ejemplo, por la compra de un A55, un A35, te dan un A35 gratis. Y están los nuevos productos para probar, como el Z Flip 6, que ya lo tenemos en el canal. Los nuevos Galaxy Buds 3. Tú ves lo que yo quiero a Samsung. Mira, nadie te va a hacer eso. El loco viene y te arregla la vaina. Pero Samsung no me regala nada. Ahí está, por ejemplo, el Fold 6, que con ese celular, porque los tigres creen que es mentira. ¿Con qué celular tú estás grabando, Carlos? Estamos grabando con el Fold. Míralo ahí. Con el Fold, chaval. Duro, el líder. Y aquí está, por ejemplo, el nuevo S24 FE, que salió hace poco, señor. Hace como una semana cuando yo estoy grabando este video. Y míralo ahí, el nuevo S24 Fan Edition. Míralo ahí, el Fan Edition. Míralo ahí, duro, loco. Duro, 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 duro. Por supuesto, aquí está la nueva Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Mírenlo aquí, señores. Qué vaina ni más grande. Miren eso, miren eso, miren eso. Vamos a buscar el canal del loco. El canal del loco. Uf, míralo ahí, de primerito. Chaval, tú sabes que los tigres tenemos que hacer spam. Flow 4K, chaval. No, 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 duro. Ah, 1080, ese yo lo grabé a 1080. Miren cómo se ve eso, señores. Duro, 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 duro. Vamos a dejarlo ahí de spam. Y la Tab S10 Plus, que es la más chiquita, que en esta generación, por ejemplo, antes estaba la S9, S9 Plus y S9 Ultra, S8, S8 Plus, S8 Ultra. Ahora lo que hay es S10 Plus y S10 Ultra. No hay más. Y por ejemplo, bueno, está bonito aquí el stand de Samsung. Ahí usted puede comprar su teléfono normalito. Y ya, señores, por ejemplo, allá afuera es que está el stand de comida. Como ustedes pueden observar, la comida un poquito cariñosa realmente. Pero, bueno, y ya básicamente de noche, ya yo estoy desde esta mañana, señores, dando candela aquí. Dando candela, pero realmente muy interesante esto. Es primera vez que se hace aquí en el país y yo realmente apoyo este tipo de evento. Este tipo de evento, muy bueno. ¿Cómo te la decimos ya? ¿Cómo? Ay, no, mi hijo, ya no hay, ya. Está bueno ese, el GTA. Mete mano, mi bro. Por ejemplo, aquí está la tienda de G-Game. Tienda dura, dura. Tienda dura, dura, dura. Ahí los muchachones de G-Games Store. Y ya, señores, vamos a darle el último checker out. Yo le digo, yo llegué esta mañana y yo me he pasado el día completo haciéndolo de los QR en la aplicación para ver si el loco se gana algo. Yo tengo un Play 5, sí, pero me puedo ganar otro. Tengo un Z Flip, sí, pero me puedo ganar otro. Entonces, no importa, chavalongo. Ahí siguen los tigres viciando, chaval, Fórmula 1, no, Gran Turismo 7. Ahí, la tienda de las góticas, chaval. Mira los cosplayers ahí. Yo realmente pensé que iba a haber más cosplay. He visto mucho, pero por la hora, tú sabes que ya la gente se está yendo y vaina. Esta mañana sí había más. Mira aquí, la venta de los heladitos, la vaina. Bacano. Por ejemplo, mira lo del Guasón. Esta mañana habían del Guasón donde estaba Harley Quinn y el Guasón, y tú te podías tirar fotos. Aquí seguimos en Power Games, que fue donde yo compré mi Play. Mira los tigres aquí jugando Street Fighter y Mario Kart, como debe de ser. Seguimos aquí. Míralo aquí, Power Games. Hay un stand de Burger King también, que tú puedes canjear los códigos para la aplicación. Y este es el stand principal, donde se han hecho las entrevistas, como ustedes han podido ver. Ay, perdón, hermano, perdón. Tú ves los cosplayers ahí. Ya los cosplayers ahí, las cosplayers. Están ahí los cosplayers. Los cosplayers. Los cosplayers. Mira esa bola ahí, que parece la bola que está en... ¿Cómo que se llama? La bola que está en, diablo, en Las Vegas. Que prende luces.
Mira ahí a vaina, a Miss Marvel no, ¿cómo que se llama? La Mujer Maravilla. Mira el otro de los Ghostbusters. ¡Wow! Los Ghostbusters. Míralo ahí, Cazador de Fantasmas. Duro el líder, duro de los Ghostbusters. Los tigres vendiendo. Ya nosotros pasamos por aquí. Déjame ver. ¿Cómo reconozco? Vamos a ver, los tigres. ¡Ey! Pero esto está heavy. Mira, el Kilby de algodón. El Kilby de algodón, no. Está muy duro eso, el Among Us. Duro. Muy bonito está eso. Tuve los tigres vendiendo su póster. O sea, un ambiente, señores, bien anime, bien cómic. Para el que le gusta esto, es lo que le digo, ya la hora, tú sabes. Hay personas que se han ido y vaina. Esta mañana habían muchas más personas. Pero igualito, mira, Pikachu ahí. Mucha venta. Ya tú sabes, de este lado están las ventas más chisposas. No, y me excusan. Por ejemplo, para allá donde estábamos ahorita, están las ventas más bacanas. Hola. Bien. Y seguimos aquí. Mira, Pikachu, Pikachu, vayas a acostar allá. Pikachu está para mí ahí a dormir. Para mí ahí a dormir está Pikachu. Un ejemplo, a tigre ahí vendiendo los animes evangélicos. Y Pikachu, tú sabes, los tigres durmiendo ahí, normal. Vamos a ver. Por ejemplo, miren esto. Estos son de la vaina que tú canjeas el QR y te ayuda en la aplicación para tu ganar puntos. Miren un ejemplo aquí. Este de Popeye, este está. Básicamente lo que tienen que hacer ahí, como ustedes están viendo. Él tiene que navegar todo ese circuito que ustedes están viendo, todo ese circuito, míralo ahí, ya prendió la luz y perdió con ese palito. Entonces el palito tiene el circulito y tiene que navegar con ese circulito por todo el trayecto. Míralo ahí, si choca, perdió. Eso es súper difícil y es uno de los más difíciles para conseguir el QR porque tú tienes que completarlo entero y ganar. Es el mejor de perra porque todito tú vas y ya. Pero en este, si tú no ganas, no te dan nada. Come on, bro. Míralo ahí, los cosplay, el señor. Es así, seguimos y ya yo creo que no tengo más nada que enseñar. Mira los cosplayers ahí, duro. Los cosplayers, linterna verde. Es lo que le digo, esta mañana había mucho, pero no importa. No importa. Míralo ahí. Así que señores, nada, vamos a dejar por aquí el episodio 1. Yo espero que les haya gustado y realmente es una muy buena iniciativa. A mí me ha encantado este evento. El tema de las trivias, la aplicación, los QR, ha dinamizado mucho porque hay que ser honesto. Uno el día entero caminando y viendo lo mismo no se aburre. Y también vamos a ser honestos. Es un evento de cosplay, diablo, mira la loca. Es un evento de cosplayer, pero no es que aquí hay todo el mundo que está aquí y que vestido de cosplay. No, hay mucha gente que estamos vestidos normal. Entonces, nada. Así que señores, nada, eso ha sido todo por este primer episodio. Espero que les haya gustado. Y como siempre, no olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Check it out y hasta la próxima. Bye bye.